Pues hay mucha información esta mañana, chicos, así que si les parece bien, vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Telemundo Un Nuevo Día y los principales titulares de esta mañana de lunes. Arrancamos. Al detalle, se hace público el informe con el que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes justifica los cargos utilizados en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Tormenta letal. Más de 35 millones de estadounidenses en 13 estados del centro-norte del país están bajo los efectos de un sistema invernal. Casi una decena de personas perdieron la vida por accidentes en carreteras congeladas. Investigación del tiroteo. Arrestan a un hombre cuyo número telefónico fue encontrado en el bolsillo de uno de los autores de la mortal balacera en un supermercado judío de Jersey City. En desacuerdo, el Senado de México dice que Estados Unidos no consultó los apartados en materia laboral del T-MEC. El principal negociador mexicano del acuerdo llega a Washington para protestar. Se tensa la relación. Estados Unidos le lanza una dura advertencia a Corea del Norte y rechaza el plazo de fin de año que el régimen de Pyongyang puso para volver a la mesa de negociaciones. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó pasada la medianoche el informe completo del juicio político al presidente Donald Trump y lo hizo adelantándose a la votación en el Pleno programada para este miércoles. El documento expone las razones bajo las que se recomendaron los dos cargos presentados contra el presidente Trump: abuso de poder y obstrucción del Congreso. Vea. El informe tiene un total de 658 páginas en el que el comité concluye que el mandatario ha demostrado con sus acciones haber caído en un patrón de comportamiento al no tratarse de la primera vez que solicita la interferencia extranjera en una elección. También subraya que ambas veces ha sido expuesto con el agravante de haber intentado obstruir la investigación. El comité vaticina que con estos precedentes es casi seguro que Donald Trump mantendrá su conducta en esa misma dirección. Para los demócratas, todo ello indica que el presidente seguirá amenazando la seguridad, la democracia y el sistema constitucional de la nación si se le permite permanecer en el cargo. El mandatario rechazó el informe categóricamente a través de Twitter, señalando los logros que, dijo, destacan de sus casi 3 años en la Casa Blanca. También acusó a los demócratas de odiar los éxitos logrados por su gestión. De cara a la votación del miércoles, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que no presionará a ningún miembro de su partido para que vote a favor del juicio político. I am confident. I'm not whipping this either. I don't think anyone is. This is a real vote of conscience. The real question is, why won't the Republicans do their constitutional duty? Los demócratas confían en que las evidencias y los testimonios escuchados sean suficientes para alcanzar los votos requeridos. Va a ser un voto personal para cada persona, pero yo pienso que la mayoría de mis colegas demócratas entienden que la evidencia es muy clara. La votación ocurrirá luego de que un congresista demócrata haya abandonado las filas de su partido en pleno proceso. Y aunque no afectará el balance de fuerzas en la Cámara, sí forma parte de un esfuerzo mayor para que legisladores opositores cambien la intención de su voto. Hablemos ahora del mal tiempo porque son 13 los estados del centro norte del país afectados por una poderosa tormenta invernal que además se extendió a Nueva Jersey y Nueva York. Cientos de vuelos fueron retrasados y decenas fueron cancelados. Desde el este de Colorado hasta Virginia Occidental hay alerta por nevadas, lluvia, aguanieve y bajas temperaturas. Las malas condiciones del tiempo han obligado al cierre de carreteras y se reportan varios accidentes, algunos de ellos incluso fatales. Y precisamente varios choques ocurridos en las carreteras congeladas de Nebraska este domingo resultaron ser letales. En la autopista interestatal 80, 3 personas perdieron la vida tras un incidente en cadena con 4 vehículos. Otras 2 personas fallecieron mientras circulaban por las autopistas 34 y 75, esto en el condado Sarpy. Y un rescatista voluntario murió mientras buscaba a un alpinista desaparecido en el Monte Valdi, en San Bernardino, California. Tim Staples, de 32 años de edad, llevaba 9 días como voluntario del Departamento de Búsqueda y Rescate de la Policía. Su compañero pidió ayuda por radio y cuando los paramédicos llegaron, descubrieron que Staples había caído por una cascada congelada.
Le cuento que en Nueva Jersey, un hombre cuyo número telefónico fue encontrado en el bolsillo de uno de los autores de la fatal balacera de Jersey City, está enfrentando cargos por posesión ilegal de armas. El número telefónico de la nota pertenecía a Ahmed Ahadi, de 35 años de edad, así como la dirección escrita correspondía a una casa de empeño que los investigadores registraron junto con la vivienda del sospechoso y encontraron 3 pistolas, 3 fusiles tipo AR-15, una escopeta y más de 400 cartuchos. En más información, México se rebela contra lo que considera una acción inesperada de Estados Unidos con relación al recién firmado y celebrado acuerdo comercial T-MEC. Tanto el Senado como el gobierno de esa nación rechazaron la medida de 5 supervisores de las condiciones laborales de los obreros mexicanos. Y ahora los principales negociadores están en Washington para cuestionar la cláusula que sembró la discordia. Escuche. No fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego no estamos de acuerdo. Y ahora que viene la carrera presidencial por la reelección y ahora que él está siendo objeto de un enjuiciamiento político, pues nos vuelve a agarrar como piñata. Bueno, y según los especialistas, esto le podría costar muy caro a México, ya que afectaría directamente al sector empresarial de ese país. Y también opinan que forma parte de una estrategia política de Donald Trump para regresar a Estados Unidos a algunas industrias importantes, como por ejemplo la industria automotriz. Por cierto, Estados Unidos, ya que lo mencionamos, le cuento que se negó a entrar en el juego de Corea del Norte y descalificó los plazos dados por Pyongyang. El máximo representante del gobierno del presidente Donald Trump para Corea del Norte subrayó que Washington no aceptará el límite de final de año fijado por el régimen de Kim Jong-un para hacer concesiones en las estancadas negociaciones nucleares, pero además instó a Pyongyang a volver a la mesa de diálogo. Estados Unidos teme que Corea del Norte realice otro ensayo importante en los próximos días y alertó de que eso pues no sería de ninguna ayuda. El aluvión de críticas que desató Hallmark Channel al retirar una publicidad alusiva a matrimonios entre personas del mismo sexo llevó al canal de televisión a rectificar su decisión y al hacerlo la empresa manifestó públicamente su disculpa, calificó de erróneo haber censurado el comercial y dijo que restablecerá sus compromisos con el anunciante. Más adelante aquí en Un Nuevo Día vamos a estar abordando este asunto que es de gran trascendencia por la cantidad de implicaciones que ha tenido al respecto. Por lo pronto, el presidente Trump fue acusado formalmente por una comisión del Congreso de abusar de su poder y de obstruir los intentos de una investigación de la llamada trama ucraniana.